película como no. Yeah.
Bueno, estamos esperando el comienzo del acto. En breve ya tendría que empezar. Maestro, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Acá andamos. Hola. Antes de comenzar el acto, invitamos al descubrimiento de placas recordatorias en el mural del cincuentenario, ubicadas en el interior de nuestro edificio. Invitamos a quienes hicieron donación de placas, autoridades municipales y autoridades educativas territoriales. ¿Cómo va? Para tu hijo. Para tu hijo.
Bueno, ahora continúa frente al salón sobre el 9 de julio. Thank you.
Este es el momento en que todos nos sentimos parte de la historia de nuestra querida institución educativa y podemos compartir algunas vivencias con nostalgia del pasado. Esos recuerdos construyen un camino que llega al alma. Invitamos al ex alumno Miguel Ángel Baragucci y a la alumna Esmail Celina a izar nuestra enseña patria mientras entonamos Aurora. Es una forma de sentirnos parte, de apropiarnos de las huellas, los hitos que marcaron un recorrido. Una escuela es mucho más que un espacio físico, un edificio. Lo que la diferencia, lo que le da identidad son sus sueños, sus ideales. La identidad se pone de manifiesto en las distintas generaciones que han formado parte de esta querida institución educativa. La formación, la enseñanza y el aprendizaje representan los pilares sobre los que se ha escrito esta historia de 50 años. Esos pilares han respondido a los distintos momentos de nuestra sociedad, adaptándose y transformándose en función de las demandas. Y estas demandas hoy se refieren a las competencias clave que posibilitan el aprendizaje permanente, el aprender a aprender, el desempeño de calidad, un aprender a trabajar juntos, expresado en la construcción de proyectos y desafíos compartidos. Una institución con objetivos claros y en permanente contacto con la comunidad que valora el legado de su pasado
y se esfuerza por responder a nuevos retos. Hoy, nuestra escuela cumple 50 años. Todas las personas que han transitado por ella han dejado muchas y profundas huellas, porque las instituciones educativas son las personas que las habitan y edifican, dejando marcas imborrables. Los integrantes de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 saludan y agradecen en este día tan especial a las autoridades que nos acompañan en este acto. Señor Intendente Municipal, Contador Raúl Reyes, señora Directora de la Dirección de Inspección General de la Provincia de Buenos Aires, profesora Marisa Vázquez, señora Inspectora Jefa Regional, profesora Marina Moglia, señora Inspectora Jefa Distrital, profesora Eugenia de Dios, señor Inspector de Educación Técnico Profesional, profesor Juan Manuel Procopio, señor Inspector de Enseñanza Técnica, profesor César Caballín, inspectores areales, consejeros escolares, autoridades municipales, autoridades educativas, miembros de la Asociación Cooperadora, personal docente y no docente, familias y alumnos que nos acompañan. Su presencia es símbolo de nuestra identidad, de la unidad del territorio argentino. Eleva el esfuerzo y el valor de un pueblo en la lucha por alcanzar sus sueños e ideales. Hace su entrada la bandera de ceremonia del establecimiento que hoy preside este acto. Hace su entrada la bandera de ceremonias nacional del nivel secundario de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1, portada por el abanderado, el alumno Carlos de Brackeler, con la primera escolta Angie Salgado y su segunda escolta María Inés Benavente. Porta la bandera de la provincia de Buenos Aires el abanderado Rimaites Matías, primera escolta Crossi Francisco, segunda escolta Moyano Leandro. Entonamos la marcha a mi bandera. Nuestra canción patria nos une, nos identifica,
estrecha lazos. Los sentimientos de libertad fueron inscriptos en sus estrofas memorables. Invitamos a entonar con orgullo las estrofas del himno nacional argentino. A continuación, se dará lectura a los mensajes recibidos. Un problema de salud me impide asistir al merecido festejo de estas bodas de oro. Feliz cumpleaños, querida Escuela Técnica. Conservo imperecederos recuerdos de todo lo vivido durante 6 inolvidables años de mi infancia. Un emocionado abrazo. Walter Piñeiro, promoción 1978. Escuela Técnica número 1, Almirante Brown. Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de la Provincia de Buenos Aires, queremos hacerles llegar nuestro más cordial saludo en este 50 aniversario. Creemos que lograr 50 años de trayectoria es una meta del enorme trabajo, convicción y compromiso que lleva adelante cada día, que convierten
a la Escuela Técnica Número 1 Almirante Brown en una institución necesaria e indispensable para toda la comunidad dorreguense. Felices 50 años. Jorge Manuel Doval, Secretario General, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Provincia de Buenos Aires. No dudo que al celebrar los 50 años se venga a la memoria los distintos momentos que han vivido. Los anhelos, sueños, experiencias, años de alegría y también momentos de tensión e incertidumbre. Me imagino que mirar los 50 años es como quien se sienta a mirar un gran álbum de fotos en donde quedan registrados aquellos bellos momentos. Felicidades, porque el esfuerzo ha valido la pena. Les mando un gran abrazo lleno de gratitud, un abrazo cargado de buenos deseos para la próxima etapa que se avecina. Motivos de reorganización de agenda institucional impiden mi presencia en tan hermoso día. Me despido deseándoles una gran jornada. Verónica Betiga, directora de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 de Coronel Pringles. La Plata, 25 de noviembre de 2021. Señora directora, Lorena Suárez, Escuela de Educación Técnica Número 1, Coronel Dorrego. De mi mayor consideración, me es grato dirigirme a usted y por su intermedio a toda la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica de Coronel Dorrego en la celebración del cincuentenario de su creación. Atrás quedaron los días del inicio en aquel invierno de 1971, cuando todo un pueblo se embanderó detrás de un proyecto necesario y urgente para la comunidad de Coronel Dorrego. Pese a los avatares propios de las políticas, la educación técnica sigue revistiendo una importancia fundamental para el país del presente y del futuro. Particularmente, la Escuela Técnica de Dorrego, con el crecimiento exponencial de su matrícula, con la ampliación de su oferta educativa y con sus flamantes talleres, sigue reafirmando su mandato fundacional. Felicidades. Anaí Bilbao, diputada, Honorable Cámara de Diputados, Provincia de Buenos Aires. Apelar a la memoria, rescatar la historia pedagógica a partir de sus protagonistas. Las experiencias y vivencias cobran relevancia en esta instancia de recuperación del pasado en el presente. La ex vicedirectora, profesora Mónica Strasser, nos deja su mensaje. Buen día a todos. Qué gusto compartir esta celebración de los 50 años de esta querida escuela técnica. En esta escuela, pero en las calles Maciel y San Martín, comencé a transitar el camino de mi profesión docente. Un camino elegido con mucho entusiasmo, que me permitió enseñar y aprender. Conocer cada vez más sobre educación. Un camino en el que acompañé en su formación a muchos grupos de estudiantes que egresaron como técnicos y que egresaron como bachilleres. Personas que dejaron palabras, anécdotas, debates, escenas inolvidables. Trabajé en distintos grupos y equipos con cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa. Nos unía un objetivo trascendente, la formación de quienes habían elegido esta escuela para aprender los conocimientos disciplinares, para aprender las capacidades que esta sociedad demanda en su constante cambio. Pero también sabíamos que hay otra dimensión en nuestra profesión. Sabemos que en la escuela los alumnos, las alumnas, también buscan personas referentes en valores, en buena comunicación, en buenas y enriquecedoras relaciones humanas.
todas estas condiciones se vuelven vitales y éticas si les hablamos de la responsabilidad de mejorar la sociedad en la que vivimos. Escribir estas palabras se transformó para mí en un viaje por lugares sensibles que transito en esta experiencia de agradecer lo vivido en esta bendita profesión y recibir lo que la vida me ofrece en una nueva etapa. Mi gratitud para quienes, impulsados por el deseo, abrieron el camino. Mi gratitud para quienes continúan en esta bella aventura de la educación técnica. Celebro haber formado parte de esta valiosa historia. Gracias. La fuerza de las palabras está presente en los diversos momentos de la vida. Hay palabras para aconsejar, otras para contener y muchas para compartir y recordar. La directora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1, Lorena Suárez, nos deja su mensaje. Quiero agradecer la presencia del señor Intendente Municipal, a la señora Directora de la Dirección de Inspección General, a la señora Inspectora Jefe Regional, a la señora Inspectora Jefe Distrital, al señor Inspector de Educación Técnico Profesional de la Región 21, al señor Inspector de Enseñanza Técnica, al señor Presidente del Consejo, del Honorable Consejo Deliberante y señores concejales, del señor Presidente del Consejo Escolar y señores consejeros escolares, autoridades civiles, inspectores de enseñanza de los distintos niveles y modalidades, de las autoridades políticas, autoridades educativas, miembros de la Asociación Cooperadora, personal docente y no docente, familias y alumnos. Hoy nos convoca una fecha muy importante, el cumpleaños número 50 de nuestra querida escuela, encuentro que debimos postergar por el contexto de pandemia. En este 26 de noviembre, a cielo abierto, los integrantes de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 nos encontramos en un abrazo espiritual de reconocimiento, recuerdos y alegrías, donde el tiempo pasado parece jugar con el presente la más maravillosa danza, esa que deja el placer de una tarea exitosamente cumplida, porque hubo dedicación, compromiso y el deseo de quienes integramos la institución por obtener excelentes resultados. Un compromiso asumido desde aquel 18 de junio de 1971, fecha de fundación como Escuela Técnica Industrial número 1, que funcionaba en el edificio de la calle Italia, de la cual fue su director el ingeniero mecánico Enrique Asensio. Posteriormente, los talleres continuaron funcionando en ese edificio y las materias de formación general a dictarse en el edificio ubicado en la esquina de calles Maciel y San Martín. En 1977, la institución se denominó Escuela de Educación Técnica número 1 Almirante Guillermo Brown, y hoy es la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 Almirante Guillermo Brown. El 21 de octubre de 2009, nuestra escuela fue inaugurada oficialmente en este moderno edificio de calle 9 de Julio y Presidente Perón. Este edificio hereda el proyecto fundacional de aquellos que en 1971 germinaron lo que hoy es esta escuela. Se nutre de todo lo que durante 50 años hicieron crecer esta propuesta y le permitieron ser lo que hoy es. Celebramos los años de vida de esta institución a la par que celebramos la educación técnica, bajo el compromiso de trabajar para seguir aportando a su crecimiento y mejora. Desde las distintas especialidades, electromecánica, electrónica, maestro mayor de obras, bachillerato de adultos, entre otras, se formó a jóvenes y adultos que se fueron insertando en el mundo del trabajo y otros continuaron estudios superiores, evidenciando excelente desempeño,
porque nuestra escuela formó y forma técnicos que aman su trabajo. La historia de nuestra institución cala hondo en la historia de nuestra ciudad. Aquí, valiosas personas construyeron día a día la identidad de una institución que hoy vive y late en el imaginario dorreguense, recibiendo el prestigio que se supo ganar, gracias al compromiso, al valor, al trabajo y la responsabilidad de creer que la educación técnica es una pieza fundamental para el desarrollo de una comunidad exitosa. Desde hace 50 años, muchas familias eligen nuestra propuesta, idealizando un futuro, apostando a lo que también soñaron y soñamos todos los que trabajamos en educación: mejorar la vida de las personas. Este año, además de cumplirse 50 años de historias, se cumple un sueño. Sueño que se ha perseguido durante 10 años. Se concreta la realización de los nuevos talleres, gracias al esfuerzo de muchas personas que se comprometieron y se comprometen con nuestra querida escuela. Como directora, hoy tengo el orgullo y honor de estar en este lugar que me permite principalmente agradecer a aquellos que fundaron, a quienes tuvieron la visión y se propusieron la misión de construir la educación técnica. Agradecer a todos los que se fueron sumando y construyendo el camino que nos lleva a encontrarnos 50 años después como una escuela plena, orgullosa y pujante. Gracias a quienes hoy siguen construyendo historia de nuestra querida institución, día a día, entendiendo igual que aquellos fundadores que el compromiso, el trabajo en común, la responsabilidad de saber cuál es nuestra tarea, es lo que seguirá engrandeciendo a esta institución. Nuestra escuela tiene corazón, se nutre, se fortalece con todas las personas que desde hace 50 años depositan en ella su proyecto de vida. La adoptan como parte de su identidad y una vez que ingresan aquí, nunca más dejan de ser parte de ella. Deja marcas imborrables en la vida de muchos de los que se formaron y siguen marcando con sus colores a los estudiantes. Celebro la oportunidad de formar parte de esta institución y colaborar junto a toda la comunidad educativa para que la formación de los estudiantes permita siempre mejorar sus vidas y la sociedad que habiten. Agradezco a las autoridades educativas, a las autoridades municipales y al Consejo Escolar por acompañarnos en los proyectos presentados, a nuestro inspector de Educación Técnica por su apoyo permanente, a nuestro personal docente y no docente que nos acompaña, a los actuales y a los que formaron parte de esta bella institución, a nuestros queridos alumnos y sus familias, que son un pilar fundamental de nuestra escuela. Muchas gracias. Escuchar y escucharnos nos permitirá construir, a través de la palabra, un nosotros. La historia de la escuela se enmarca en la de nuestra comunidad, sus instituciones, sus autoridades, su población. Para avanzar en ese derrotero, se ha contado siempre con el apoyo de las autoridades comunales. En esta ocasión tan especial, el intendente municipal de Coronel Dorrego, contador Raúl Reyes, nos deja su mensaje. Buenos días, es un inmenso placer para mí poder estar acompañándolos hoy, un día caluroso, al aire libre. Se imaginarán, los que tenemos pocos pelos, se nos complica. Alberto, vos quedate a la sombra. Pero la verdad que es un día importante hoy para Coronel Dorrego, es un día importante para la educación. Es un día importante por todo lo que implica. Muy bien se ha dicho la historia recién por parte de la directora, la historia de esta escuela, que es muy rica, que ha tenido sus vaivenes, que ha tenido momentos mejores y no tanto, pero que evidentemente hoy la encuentra en un momento importante. Y todos tenemos que trabajar para poder sostener esta inercia. Y ustedes saben que yo tengo una hermana que es profesora y licenciada en letras, docente, y por supuesto se enteró que
que la escuela cumplía años y realmente me mandó unas líneas y hay cosas que yo las quiero leer para no olvidarme de ninguna palabra, pero me parece que refleja lo que nos pasa, refleja lo que pienso respecto de la educación. Y dice: la compleja realidad actual hace necesario que una buena escuela sea capaz no solo de construir conocimiento, transmitir saberes y ofrecer una formación de calidad para todos. Una buena escuela debe formar nuevas generaciones con valores acordes a la época, que difundan una cultura de paz, de justicia y de respeto por la diversidad cultural. Por supuesto, la calidad y la cantidad de lo que se debe aprender es insoslayable y la escuela es la institución destinada a ese fin. Las escuelas técnicas suman a esto su vínculo con el mundo del trabajo. En una Argentina que parece vivir en una eterna crisis, obliga a las escuelas técnicas a repensarse permanentemente. ¿Cuál es el perfil del técnico que queremos formar? Necesitamos una política educativa que estimule las escuelas técnicas, que insista en la formación de estudiantes con capacidad para pensar, diseñar y manejarse en un mundo cada vez más cambiante y exigente. Necesitamos políticas educativas que faciliten el encuentro cotidiano entre docentes y estudiantes, con todo lo que esto significa: cuestiones materiales, salariales, cuestiones tecnológicas. Necesitamos cambios que impacten en el aula. Y en eso estamos, trabajando permanentemente desde el municipio. Recordar nuevamente que en la esquina de San Martín y Maciel el edificio era municipal, lo que hoy es el Centro Cultural, pero también los talleres de los cuales dispuso esta escuela fueron cedidos por el municipio. Los terrenos en donde ahora se encuentran los talleres fueron cedidos por el municipio después de un arduo trabajo. Todo lo que estamos haciendo en conjunto, por supuesto, y todo lo que falta. Y entre las cosas que faltan, esta escuela nos ha hecho llegar una carpeta, nos ha hecho llegar sus intenciones. Y yo quiero hoy decirle a la directora, a las autoridades, que el municipio va a seguir apostando por la educación técnica, en general, por la educación. Y nosotros vamos a avanzar con los pedidos de la escuela, por supuesto. Hay que hacerlo en forma ordenada, por supuesto, a medida que se dispongan de los fondos, pero ya estamos en condiciones y ya me han hecho llegar desde infraestructura escolar el informe técnico y vamos a avanzar con el playón solicitado, vamos a avanzar con el tinglado semicubierto, vamos a avanzar con materiales eléctricos como se nos ha solicitado y por supuesto con el cerco perimetral, una inversión que supera los 5 millones de pesos. Y es muy importante esto, es muy importante verlo, es muy importante vivirlo, lo que los chicos pueden ir aprendiendo y pueden ir haciendo, porque en todo eso después hay un impacto en ellos. Vimos cómo ponían una abertura, vimos cómo hacen un cableado, una instalación eléctrica, y la verdad que nos reconforta. Y queremos seguir apostando firmemente en la educación de nuestro distrito. En definitiva, es nuestro futuro. Y hoy, en el aniversario de esta escuela, de nuestra escuela técnica, brindo por lo logrado y los invito a seguir el camino de la mejora continua. El trabajo para la formación de un egresado que sea capaz tanto de continuar sus estudios universitarios como de insertarse en el mundo laboral. Feliz cumpleaños, Escuela Técnica. Te invito a detenerte allí, donde hay bellos recuerdos y emociones.
Todos esos momentos inolvidables están guardados en tu mente y en tu alma para poder volver a vivenciarlos hoy. Invitamos a los primeros egresados a recibir un presente. Egresados Promoción 1973, constructor de tercera categoría, Contreras Mario Oscar, Franceschini Héctor, Rodríguez Héctor Guillermo, Sanz Carlos, Richerman Oscar Antonio, Sperli Susana. Egresados Promoción 1973, instalador electricista, Rodríguez Valentín, García Juana. Egresados Promoción 1976, técnicos electromecánicos, Ramón Roberto, Rago Eduardo, Pérez Rubén, Ruchi Oscar, Morales José Luis, González Eduardo. Egresados Promoción 1977, técnicos, maestro mayor de obra, Antonini Nicolás, De Dios María, Errasquín Juana, Lencina Mario, Pedroni Daniel, Ricciuti Carlos. Invitamos si pueden ir pasando al escenario. Ella tiene la capacidad para hacerte viajar por el tiempo. Recordamos personas, espacios significativos y momentos inolvidables. La música siempre será el alimento para nutrir el alma. El alma hoy quiere melodías. A continuación, Rodrigo Terrón, Cristian De Marco y Fernando Di Marco interpretarán Huella de Campo, La Guarmillita y Milonga pa' Don Alfredo. Thank you.
sociales. No aguanto más. Ya está. Años de la escuela. Yo, ninguno de los tres fuimos alumnos. Yo sí fui oyente. Era una época donde la educación era más libre, donde no había ni pedagogía de la compasión, ni tanto miedo, ni tanta cosa. Se podía ser oyente. Y tengo dos recuerdos, un perchero de caño y una quemadura en los dedos con una soldadora de punto. Me dijeron, acá está la soldadora de punto, apretá el pedal. Y yo dije, voy a poner la mano a ver cómo suelta. Y claro, lógicamente me quemé. Y como los hombres no lloran, yo tenía que disimular delante de mi compañero que me ardía todo, así que había una, en el viejo edificio de la municipalidad vieja había una canilla al lado y yo me hacía distraído como perro que voltea la olla y me mojaba los dedos. Una cosa espantosa. Bueno, nuestra escuela técnica tiene que ver con la identidad de Dorrego y por eso nosotros le vamos a cantar a Dorrego y luego le vamos a cantar al trabajo. Lo primero que vamos a hacer es una huella que nos dedicó una querida amiga del coronel Dorrego, que se llamó Suma Paz, la señora Dignidad, y que se llama Huella del Campo, que habla de nosotros, un poco habla de nosotros. Así que vamos a ver cómo sale esto. Vamos. Yeah.
seguir cantando, no se pongan contentos. Lo que sigue es un bailecito de Eduardo Falú y Castilla. Se llama la guarmillita, quiere decir la pastorcita. Guarmi es una voz quechua. Habla de un trabajo que ya se hace poco, que es la cosecha a mano de la caña de azúcar. Cuando hablábamos recién con los chicos antes de venir a cantar, decíamos que esto no tenía mucha relación con la escuela técnica, pero bueno, uno puede pensar tal vez que este zafrero quedó desocupado y después se recibió allá en Jujuy de técnico en electrónica, qué sé yo, alguna vuelta le podemos encontrar. Vamos a cantar entonces la guarmillita de don Eduardo Falú y Jaime Dávalos, a ver cómo sale. Así que vamos a despedirnos con una chacarerita. Feliz cumpleaños a la escuela. Feliz cumpleaños a los colegas, a Lorena, que la notamos emocionada en el discurso, y sobre todo a los pibes, a los alumnos, que a pesar de que me han hecho trabajar redactando como 4.000 proyectos para presentar a las competiciones, que son orgullo de nuestra escuela. En serio, nos queremos mucho. Vamos con una chacarera, caballo que no galopa. A ver cómo sale. Thank you.
más dolorida, el caminito del cerro. Ando solo y galopando, como quien se va no más. Lágrima bajo el poncho, porque no es de hombre llorar. Mi caballito querido, esta te pido no más. A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. Hace uso de la palabra la señora directora de la Dirección de Inspección General de la Provincia de Buenos Aires, profesora Marisa Vázquez. Bueno, buen día a todos y a todas. Un placer estar acá. Primero dejarles el saludo de nuestra directora general de Cultura y Educación, la licenciada Agustina Vila, de nuestro subsecretario de Educación, Claudia Bracci, que por cuestiones de agenda no pudieron acompañarnos, y en representación de ellas es un honor poder compartir esta jornada con ustedes. A diferencia de otros lugares, cuando llego en el lugar que me toca ocupar hoy, tengo que preguntar qué pasaron en los 50 años. Esto de ser parte de una historia tiene el beneficio. Esto de conocer la trayectoria y el significado que tiene la Escuela de Educación Técnica en Coronel Dorrego. Haber compartido muchos espacios como docente, donde los alumnos de la Escuela Especial siempre encontraron un lugar de inclusión cuando César estaba de director y pensábamos juntos políticas inclusivas. También celebrando los 40 años desde otro lugar como jefa de región, inaugurando este nuevo edificio que fue una decisión política, una decisión de levantar alto las banderas de la educación técnica y de la educación técnica profesional en la provincia de Buenos Aires, y desde ese lugar hoy pueden gozar de este hermoso edificio. Agradecer también a todos, a toda la comunidad, a los padres, a los alumnos, especialmente a los profesores, porque si bien en un tiempo que no se pudo celebrar por pandemia, igual la escuela estuvo presente y hoy nos volvemos a encontrar porque nos pudimos cuidar, porque pudimos cuidar de los alumnos, de los docentes, de las familias. También agradecer a quienes incansablemente apoyan el trabajo territorial, el trabajo comunitario, esto que decía el señor intendente, poder pensar inversiones, porque hay un fondo educativo y hay una decisión
de que todos los municipios tengan un fondo, que se puede trabajar en forma articulada, con políticas educativas que nos permiten hoy trabajar con el Consejo Escolar, con los municipios desde infraestructura, y en forma articulada poder dar más y mejores condiciones a las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Por eso para mí es un orgullo poder estar hoy acá acompañándolos. También pensaba en este recorrido que hizo Lore, de toda la historia, una historia llena de muchas cuestiones, de cosas lindas y feas como todas las historias, de un viaje que nos permitió hoy también encontrarnos con egresados de las primeras promociones y cuando escuchábamos los títulos con los que obtuvieron su certificación y su promoción y los que hoy tenemos, pensar en una educación que tiene 6 años y 7 para ser técnicos, con salida laboral, con posibilidad de seguir los estudios. Y en esta historia también pensaba un poco en esto que nos decía Moni, el agradecimiento a la tarea docente, una tarea que nos encuentra juntos desde diferentes lugares, pero siempre pensando por más y mejor educación. Y el deleite de escuchar la música, de escuchar a nuestros compañeros musiqueros de Coronel Dorrego, y esto que decía Cristian un poco, lo podemos llevar también. Él nos deleitó junto con sus compañeros en una huella como baile, y pensaba la huella que marca y que deja la educación técnica en todos y en cada uno de los alumnos que transitan por este espacio. Y también esto como invitación, ¿no? Caballo que no galopa. Sigamos galopando para trabajar todos y cada uno de los días en hacer esto, en encontrarnos, en celebrar, en poder ver a los jóvenes que están pensando y que están trabajando para un futuro mejor cuando transitamos las aulas de las escuelas técnicas y los vemos, como hace poco pude estar acompañándolos, que están pensando en construcciones, que están pensando en proyectos. Así que felicitar a toda la comunidad educativa, a su inspector, que yo sé que trabaja mucho, que además hoy nos acompañan también muchos de los directores de la región, y este también tiene un alto significado para nosotros, que significa abrir el espacio de trabajo para que no sea solo territorial, sino que sea regional, que sea provincial. También la reciente incorporación de un inspector, de una figura nueva, que es el inspector de la ETP, que va a trabajar en forma articulada y mancomunada con César para pensar nuevas y mejores propuestas para quienes son el motor de nuestra educación, que son los estudiantes. Así que muchas gracias y a celebrar por muchos 50 más. Se invita al presidente de la Asociación Cooperadora a hacer entrega de un presente floral a la directora del establecimiento con motivo de tan importante fecha. Símbolo de la gloria, del respeto, de la libertad, de la identidad como pueblo argentino y del vínculo de paz entre los hombres. Hermanados en un solo sentimiento, despedimos con un fuerte aplauso a la bandera de ceremonia que nos acompañó durante este acto. Nuestra querida Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 fue creciendo, pasando por diferentes edificios. Son muchos los docentes,
alumnos y personas encargadas de los distintos servicios que formaron parte de nuestra historia llena de recuerdos. En esta escuela se puso en evidencia el valor de la tarea educadora, prácticas educativas que fueron participativas y creativas, impregnadas de compromiso y dedicación. El esfuerzo personal y el espíritu de superación resplandeció en aquellos que trabajaron arduamente para hacer realidad sus metas y sueños. Se tejieron vínculos que se convirtieron en fuertes redes para sostenernos cuando tuvimos que buscar otros modos de encontrarnos, de aprender, de enseñar. Las instituciones educativas están hoy interpeladas por múltiples desafíos, pero siguen constituyendo el lugar de la formación de lo personal y lo social, que posibilita el encuentro entre los individuos. Festejar juntos todo este tiempo transcurrido implica una alegría, muchas emociones que se confunden, cálidos recuerdos y merecidos reconocimientos. Porque esta historia de 50 años es una construcción social llena de sueños individuales y colectivos. Agradecemos a todos los miembros de la comunidad educativa que han contribuido en la realización de este acto y a quienes lo han compartido con nosotros. Invitamos a miembros de la Comisión del Cincuentenario, autoridades y público en general a dirigirse, en primer lugar, a la calle Italia 676, donde funcionaron los talleres en el año 1971. Luego se trasladarán al actual Centro Cultural de nuestra ciudad a realizar el descubrimiento de las referencias históricas. Damos por finalizado este acto y agradeciéndoles a todos. Bueno, ha finalizado todo esto para compartir. Gracias.